con Bubba habrá ilusiones. La tumba de fucking Lembel. Bien, chicos, spawneamos cerca del Jack. Venimos para acá. Rompemos este infinito. Muy importante romper, perfecto, ahí el basement en Jack. Importante, Tito, ¿cómo andás, mi amor? Romper estos infinitos lugares. No sé, ¿eh? Y ahora que estás vos, Isa, no te voy a mentir, estoy mejor, bebé, ¿eh? Beautiful. Una vez que rompen esos tres infinitos, arranca la partida. Escuché un grito. El tema es que no sé de dónde. Y eso me pone mal, no saber de dónde lo escuché. Me pone muy mal, ¿eh? Bien, acá tengo un trillén. Lo podría campear, ¿no? Bien pedo. Vamos ahí, gente, ¿eh? Recuerden que compartiendo el canal me ayudan un montón, ¿eh? ¿Cómo andas, Mela? Mirá vos, esta me la va a hacer difícil, ¿eh? Tienen que empezar a correr porque le voy a hacer el lupeito junto. A ver, Meg. Vamos al paré, ¿no? Beautiful, Meg. Beautiful, beautiful, ¿eh? Todos grandes predropeadores de palets, chicos, ¿eh? Amasada, bebé. Amasada, ¿eh? Y de Killer toca mucho, Ginger. Yo sé que a vos te gusta, ¿eh? Vamos, Marloni. De una, bebé. ¿Ves? No te tenés que traumar si te clavan dos motores en una chase de nada. O lo que tenés que hacer es pararte en enfrente, pegarle y decirle que sí. Lo recontracampeás y se acabó el tema. No hay más problema. Mamita, qué rápido que repararon, boludo. De loco. ¿Cómo me roba el juego, no? Seba, ¿cómo andás? Juanpi, ¿todo bien? Qué de alegría verte por acá, Juanpi, después de 14 años, hijo de pu. Cómo la juega. Qué Harry que es. Full doble, chicos. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés inventar? Amasado, bebé. Yo, Víctor, amasado. Yo, Víctor. Vos se fue amasado, bebé. Vamos acá. Amasado. Vamos ahí, chicos. Estamos rompiendo todos los palets de esta zona. Cosa está bien porque nos queda el trillén. El timing es una puta mentira. Me voy a quedar cuidando el trillén. La partida va a ser un poquitito larga. Qué bueno, vamos ahí, esa bombona. Va a ser un poquito larga la partida, lamentablemente. Por aguantarla te pasa. Olvídate, pero más vale que voy a por vos, bebé. Si no hay paré acá. No voy a ir a por vos. Claro que voy a por vos. Y vos vas a basement. Sí, va a ser una partida larguita esta. Acá voy a provocar. Acá voy a meter bastante presión. Bastante, bastante presión. Lo levantan al Hurricane. Voy a ir a pegarle al motor de allá. Ahí están los dos corriendo para aquel lado. Le voy a ir a pegar acá. Para que no me toquen el trillén, chicos. Tengo un trillén de este lado, ¿eh? Ya lo podrían haber bajado tranquilamente.
Bien, quedó el trillén. No voy a ir para allá ni por la orden de un juez. No me conviene bajo ningún punto. Tengo que cuidar mi trillén. Ahí hay uno, ¿eh? No, mi amor, estás equivocada. Te equivocaste de killer, bebé. Te equivocaste de killer, bebé. Te lo dije recién, te equivocaste de killer, ¿eh? Muy buena, bebé, muy buena. Corre, este pelotudo. Dejarme un trillante, ahí te cuento, ¿no? Puede ser que uno se haya metido acá. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Perfecto, era lo que queríamos nosotros, chicos, ¿eh? Era lo que queríamos nosotros, ¿no? Hay que estar muy concentrado en esta partida, ¿eh? Bien, me voy a arriesgar. Porque este estúpido me va a reparar, si no. Lo voy a colgar a este Harry, le voy a dar chance a los otros. Vení para acá vos. Porque me estaba reparando, nada más que por eso, chicos. Lo tuve que largar el chat ahí. Largarlo del basement, perdón. Beautiful. Entonces lo colgamos por acá, tenemos controlado el trillen, chicos. Así de fácil. Acá lo vemos al compañerito. Vamos a jugarlo un poquitito, vamos a venirnos por acá. Siempre soñando el trillén. Sí, juega tranquilo. Se curó. Tiene botiquín. Está por este lado. Nosotros vamos a pegarle una ojeadita acá, ¿eh? Vamos a pegarle acá al motor. A pispear, a pispear, a mirar. Tenemos un trillén y ellos ya se dieron cuenta. Por eso lo que va a pasar, es muy improbable que los matemos a los cuatro. Se tienen que equivocar muy zarpado para que yo mate a los cuatro, ¿se entiende? Él lo que quiere hacer es llevarme lejos. Pero ya se está por morir, no me conviene alejarme, chicos. Tanta suerte, hermano. Ya se moría, la concha de tu madre. Ya se moría, boludo. Ya se moría. Tanta leche, hermano. Ah, decí que te no sabe lupear, mira. Menos mal que no sabe lupear esto. Paso, me liberé un gancho de aquel lado. Vamos a los motores ahora. Lo vimos acá. Amasado. Vamos a pegarle al motor con pim pam pum. Mira cómo venía el motor, ¿eh? Ahora vamos a colgarlo por ahí, ¿eh?
Cuando queda Treyen se resuelve de otra manera, chicos. Y ahora el Gonka se va a esconder en algún logo, en alguna de esas mierdas. Olvídate. Está en un logro este tipo. Buenísimo. Buenísimo. Qué amasada, Qué lindo esto, Bueno, digamos que el RNG nos acompañó, chicos. El RNG se llama Volker 12. O morís en el mapa o morís en el intento, pa. Sí, es un spawn que no suele darse casi nunca este. Así. Por ahí pretende que lo deje escapar. A ver. Yo estoy controlando las puertas todo el tiempo. Podría ser, La verdad que esta partida, chicos, es una partida de killer soñada. Defendimos un Treyen, nos spawnea la escotilla en la cara y tenemos un respawn de puerta de putos locos. El Dead by Daylight se acordó que somos killers y dijo, esta te la dejo a vos, Volker. ¿Qué fue lo que pasó acá, La verdad no entiendo qué está haciendo el Survivor. No entiendo qué está haciendo el Survivor. Morirse, nada más que eso.